Que el entorno es inigualable aquí en Mojácar, en las playas de Mojácar, y qué mejor día que el Día de la Discapacidad para celebrar este evento deportivo, un campeonato de España. El año pasado la verdad que fue todo un éxito y este año pues va a mejorar la edición anterior. Desde la Diputación Provincial de Almería apostamos firmemente por el deporte y por la discapacidad. De hecho, uno de los pilares sobre los que se asienta nuestro Plan Provincial de Deporte es nuestro proyecto de deporte y discapacidad, donde intentamos llegar a todos los colectivos, asociaciones de la provincia de Almería. Pero la verdad es que la participación es similar y la verdad es que muchísimo nivel. Se nota que cada vez se apuesta desde las instituciones, desde las asociaciones más por el deporte adaptado. Y la verdad que muy contento de disfrutar esta mañana aquí con estos chicos, porque la verdad es que estos chicos nos enseñan lo que realmente son los valores del deporte: el sacrificio, el esfuerzo, el compañerismo, el trabajo en equipo. La verdad que hoy nos están mostrando muchas veces lo que significa los valores del deporte. Por lo tanto, darles la enhorabuena y sobre todo agradecerles lo que nos están enseñando. Bueno, creo que los críos, pues al ir entrenando más y tomando más conciencia de lo que están haciendo, pues creo que van mejorando y con una ilusión tremenda, que es lo que cuentan estos casos, la ilusión que ellos ponen además del trabajo. Pero los veo felices, los veo contentos, salen, como tú dices, de su zona de confort y están pues viendo pues la vida desde otra perspectiva, mucho mejor. Hombre, yo creo que también los recursos son importantes, porque aparte de que ellos quieran integrarse, pues también necesitan los medios necesarios, porque tampoco van a convocar si no tienen los medios y las cosas necesarias para que ellos compitan. Quizás eso es lo que puede faltar más. Y que las familias también comprendan que esto les puede beneficiar muchísimo a los críos y que se impliquen y que sus hijos hagan que fomenten su afición al deporte, su sociabilización con los compañeros y todo eso. Bueno, ellos les gusta mucho el compañerismo, relacionarse con otros compañeros de otras asociaciones. Están siempre deseando que llegue las fechas de los campeonatos para ver a compañeros que han visto años anteriores. Pues aparte de que les produce más autonomía el hecho de salir de casa, poder relacionarse con otras personas, luego el tema de la diversión de estar fuera de casa, juntarse en hoteles, la práctica del deporte, en general todo eso. Bueno, aquí en Almería, en este campeonato, vamos a hoteles que la verdad son una maravilla. Y un año el buffet estaba de miedo. Se pasaron algunos de ellos con el buffet y esa noche fue un tanto complicada. ¡Ánimo! Pues a estos chicos fundamentalmente se le aporta visibilidad, se le aporta otra manera de que ellos trasladen al mundo su día a día o su pasión, como en este caso es el deporte de la petanca. Además, considero que esto es algo muy importante, porque podemos poner nuestro granito de arena para conseguir esa tan ansiada inclusión en la vida social de todos los ciudadanos y al final echarle una mano para su transición a la vida autónoma y adulta.
Pues mira, desde la Junta de Andalucía, esta es la primera vez que nosotros participamos en este campeonato y estamos muy contentos de formar parte y sobre todo que nos permitan ayudar, ¿no? Estamos colaborando de una manera activa y patrocinamos el evento con una cantidad económica, además de todo el soporte que podemos ofrecer también de difusión y todo lo que son campañas que podemos ayudar. Siempre vamos a estar al lado de asociaciones como Los Carriles, ¿no? Fundamentalmente, que son los que impulsan esta actividad. Yo he ganado 8-7. Yo aquí he pasado muy bien y mucho. La caballo que yo quiero es ganar. Me he visto un pelín nerviosa en los primeros partidos, pero bien relajada. Y a los chicos bien entrenados y de todo. Bastante bien, hoy me concentré en la jugada y fenomenal en todo. Obviamente esta es una vez que vengo aquí a Mojaca y estoy emocionado para venir a venir otra vez. Hola, pues soy María Almera Sánchez y estamos en la Fundación Los Carriles. Y mi labor ahora mismo estoy haciendo las prácticas con ellos de sociosanitaria. Pues porque es un trabajo que siempre a mí me ha gustado y a día de hoy pues tuve la oportunidad de hacer las prácticas en Los Carriles y fue una experiencia muy chula. Que brindarles nuestro apoyo y ponerle al alcance, en la medida de sus posibilidades, pues actividades como es la petanca, que de una forma especial como son ellos, también pueden ser grandes campeones, como de hecho, bueno, pues se ha demostrado a lo largo de toda esta jornada. Es una forma también, nosotros somos un municipio que dentro de la parte turística promocionamos también como turismo el deporte, y bueno, y aquí pues se ha juntado pues el deporte con personas muy especiales que nos encanta tenerla en nuestro municipio. Bueno, pues Mojácar, es que tenemos unas temperaturas maravillosas. Imaginaros que hoy, durante la petanca, cuando estaba dando el sol de lleno, había muchísima gente en manga corta, porque entre el esfuerzo físico que estaban haciendo y esta buena temperatura, pues gracias a todo esto pueden disfrutar en pleno invierno del deporte y a una buena temperatura. En otro sitio, pues la verdad que se tendría más dificultad para poder hacer este deporte al aire libre. Bueno, pues esta es la sexta edición de este campeonato de petanca.
que hacemos aquí en Mojácar y corresponde a la 22 edición del Campeonato de España, también de esta especialidad. Por tanto, hoy tenemos más de 130 deportistas que estamos viéndolo a todos competir esta mañana, en una mañana maravillosa que hace en esta tierra tan divina de Mojácar y de Almería. Efectivamente, hoy es un día importante porque es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Finalizan las partidas. Eso significa que, bueno, que ya somos una gente que estamos reconocidos y que además poco a poco estamos avanzando hacia una normalización que entiendo yo que la sociedad cada vez está más sensibilizada para esto. Los que llevamos ya más de 30 años trabajando en el mundo de la discapacidad hemos visto el salto enorme que ha habido con respecto a cuando empezábamos, ¿eh? Y por tanto eso es mérito de mucha gente, pero también es mérito de las instituciones que están cogiendo también esa mentalidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues además, como digo, de la organización del Ayuntamiento de Mojácar, pues tenemos aquí al delegado de Deporte y Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía y tenemos también al diputado provincial de Deporte de nuestra Diputación. Por tanto, yo creo que el trabajo de la Administración es muy importante para que pongan medios y pongan también su gente a trabajar para que poco a poco esto se vaya normalizando y cada vez más personas pues, puedan hacer lo que otros mismos cualquiera puede hacer.